Hey, what's up? This is Fletch Wheeler. I just want to take time to say hi to all my Spanish-speaking fans all around the world, all my Spanish countries. I love you guys. I know times are hard right now, but keep your head up. I'm super excited to announce that I'm going to be putting on a show in Mexico, Hermosillo, Mexico, September 30th. I hope to see some of you guys out there, and I will be traveling this year. Hopefully getting back to Spain and also visiting some of the other Spanish-speaking countries. I love you guys all. God bless. Lex Wheeler es otro de esos culturistas que tenía que llegar tarde o temprano porque es realmente un icono de nuestro deporte. Ganador del Arnold Classic hasta en 4 ocasiones, segundo en el Mr. Olympia en 3 ocasiones, descrito por el propio Arnold como el mejor culturista que él ha visto jamás, y realmente pues alguien que ha batallado muchísimas cosas, tanto dentro y fuera del culturismo, a nivel psicológico ha tenido muchos problemas y ha sabido sobrellevarlos y salir adelante, así que creo que es un gran ejemplo para todos nosotros. Así que con este vídeo pues vamos a hablar como siempre un poco de su vida, de su carrera deportiva, vamos a tratar de rendirle homenaje de la mejor manera posible, así que esperamos que disfrutéis del vídeo. Si es así, suscribiros, dadle al me gusta, comentad y vamos con ello. Flex nace el día 23 de agosto del año 1965, que bueno, pues curiosamente es el año que se funda el Mr. Olympia, y nace en Fresno, en California, lógicamente no bajo el nombre de Flex, sino bajo el nombre de Kenneth, o como le llamaba su familia, Kenny. Y al igual que Kevin LeBron, al que cubrimos en el vídeo anterior, pues Flex nace en una familia muy pobre, en una familia tan pobre que no tenía hogar, con lo cual vivían en las calles. Y en las calles, pues se abusa sexualmente de Flex desde los 5 años hasta los 16, algo de lo que su familia realmente no sabía nada hasta muchos años más tarde, cuando Flex empezó a hablar de ello. Además de estos abusos sexuales, pues sus hermanos mayores le daban palizas hasta el punto que le dejaban sangrando y destrozado, y bueno, pues se lo tomaban a broma. Lógicamente, pues bueno, esto iba haciendo efecto en Flex, y a los 12 años empezó a desarrollar tendencias suicidas que, bueno, pues él mismo comenta que ha tenido toda la vida. Y con 12 años se intenta quitar la vida por primera vez a través de pastillas, pero bueno, pues le consiguen salvar en urgencias, y a partir de ahí pues realmente empieza una serie de trastornos que, bueno, le han acompañado toda su vida. Es algo de lo que a día de hoy es muy abierto y da mucha visibilidad al tema de la salud mental, porque él siempre ha estado lidiando con tendencias suicidas, con depresiones. Y bueno, le empezaron a los 12 años. Además de todo esto, pues Flex siempre ha sufrido de una dislexia extrema, hasta el punto que le ha costado siempre mucho aprender a leer, aprender a escribir. Y esto en el colegio, en el instituto, pues hacía que sus compañeros le hiciesen bullying, se riesen de él, le insultaran, le pegaran. Y lógicamente, pues esto también ha sumado a los trastornos de su infancia. Y por otra parte, pues bueno, sí que es cierto que desde muy pronto se da cuenta a todo el mundo de que Flex tiene mucha facilidad para los deportes en general. Y sí que le llama la atención desde muy pequeño el tema de las artes marciales, que realmente es algo pues en lo que muchos culturistas de la época empezaron antes de hacer culturismo, el tema de las artes marciales. Y él empezó porque le llamaba la atención. A través de las artes marciales empezó a entrenar la flexibilidad, todo el mundo se dio cuenta de que era muy flexible, y de ahí viene el apodo Flex, que la gente piensa que viene del culturismo, viene de mucho antes, de cuando hacía artes marciales. Le empezaron a llamar Flex por la flexibilidad, y en muchas ocasiones pues Flex se ha definido a sí mismo como un artista marcial primero y como un culturista después. Una vez ya metido en el mundo de las artes marciales y una vez le empiezan a llamar Flex, pues él mismo dice que se empieza a crear una personalidad alrededor del personaje de Flex Wheeler, una personalidad falsa para protegerse un poco del mundo exterior, y se crea un personaje pues bueno, mucho más violento, mucho más defensivo, mucho más engreído, y ese es el Flex Wheeler que realmente se ha conocido en el culturismo, y él mismo lo dice hoy en día en todas sus entrevistas. Y realmente pues bueno, es lógicamente como resultado de todos los abusos que había sufrido a lo largo de su vida siendo Kenny Wheeler, y buscaba pues otra personalidad, otra persona para tratar de plantarle cara a todo eso. Y aquí realmente es donde empieza el viaje de Flex en el mundo del culturismo, ya desde que desde muy pronto combina lo que son las artes marciales con el entrenamiento de pesas, cada vez le va dando más importancia a las pesas frente a lo que son las artes marciales. Y nada más salir del colegio, con 18 años empieza a trabajar en la policía.
Con 19 decide que quiere dedicarse un poquito más en serio al culturismo y él mismo ha dicho que a los 19 es cuando empezó con la química, que eso seguro que a muchos curiosos os interesa, pues con 19 empieza con el tema de la química y con 20 debuta en el culturismo, compite por primera vez en la Federación AAU, de la cual hemos hablado ya varias veces, sobre todo en el vídeo sobre el Mister Olympia, que tenemos un vídeo dedicado a toda la historia del Olympia, cómo se creó el evento, todos los campeones que ha habido, etcétera. Y en ese vídeo hablamos bastante de esta federación, también hablamos de ella en el vídeo de Arnold, así que bueno, si tenéis un poco de curiosidad por conocer lo que es una federación que tuvo su importancia en el mundo del culturismo, pues os recomiendo que veáis esos vídeos. Pero bueno, el caso es que debuta en la AAU, en el campeonato de Mister América Junior, gana el campeonato, gana su debut, y esto pues le hace ya tener más claro que nunca que se quiere dedicar de verdad al culturismo. Y decide que se quiere dedicar al culturismo no porque le guste más que las artes marciales, no porque haya descubierto su pasión, sino porque se da cuenta de manera objetiva de que tiene más probabilidades en el culturismo de ganar dinero que con las artes marciales. Y él para él eso pues era algo primordial, ya que como hemos dicho pues venía de una pobreza extrema, venía de vivir en las calles, de prácticamente no tener para comer. Con lo cual toma una decisión de dedicarse al culturismo porque veía que podía ganar dinero, que le podía ir bien, y a partir de aquí realmente empieza la vida de Flex Wheeler como culturista. Tras decidir de manera definitiva que se quiere dedicar al culturismo, pues se da cuenta de que el trabajo de policía pues bueno, no era muy compatible, a pesar de que todos sabemos que Ronnie Coleman lo consiguió llevar y consiguió hacer ambas cosas y ser Mr. Olympia siendo policía, pero bueno, Flex decide que quiere un trabajo que le ayude o que sea más compatible con el estilo de vida, lo deja. Empieza a trabajar como seguridad en un bar de Fresno, de su ciudad natal, y pasa 4 años haciendo culturismo, entrenando, haciendo las cosas bien, sin competir, lidiando con sus trastornos de la mejor manera posible, hasta que en el año 89 decide volver a competir, esta vez no en la AAU, sino en la NPC, y debuta en el campeonato de California, donde queda primero, y tras ganar California va a los nacionales de ese mismo año, en donde hace un quinto. Al año siguiente, pues bueno, sí que es cierto que se da cuenta de que los nacionales quizás se le quedaron un poquito grandes y decide ir a los nacionales junior, donde esta vez pues hace un segundo puesto. Y en el año 91 pues tienen lugar los nacionales de más nivel de la historia, de los cuales ya hemos hablado en el vídeo de Kevin, porque realmente pues fueron unos nacionales increíbles. Estaba el propio Kevin LeBron, el propio Flex Wheeler, Paul DeMayo, Ronnie Coleman, Paul Dillette, en fin, una cantidad de culturistas increíbles que pocos años después sería en la alineación del Mister Olympia. Y el caso es que Flex hace un segundo puesto por detrás solamente de Kevin, y aquí pues realmente empieza una rivalidad icónica entre ambos. Ya hemos dicho que sus vidas tienen bastante similitud, ambos han tenido muchísimos problemas que han sabido superar, ambos han sido culturistas muy icónicos y han tenido una rivalidad épica, y realmente dio comienzo en los nacionales del año 91. En el año 92, 7 años después de debutar en competición, Flex consigue finalmente hacerse profesional en los USA's, ganando a muchísimos culturistas increíbles y presentando un físico con una condición muy buena y con una simetría pues bueno, que es característica de Flex. Y tras esa victoria, al igual que había pasado con Kevin, como explicamos en el vídeo anterior, pues viaja, bueno, él vivía en California, con lo cual no viaja demasiado, pero bueno, va a la oficina de Wheeler, le invitan y le hacen atleta de la empresa Wheeler. Eso quería decir, bueno, estar disponible para portadas, para apariciones en ferias, seminarios, etc. Le dan un sueldo, que está bastante bien, pero bueno, las condiciones del contrato, como sabéis los que habéis visto el vídeo anterior, eran bastante intensas. Si no las conocéis, pues bueno, os recomiendo que veáis el vídeo de Kevin, porque hablamos de las condiciones que tenían por contrato al convertirse en atletas de Wheeler. Y tras esa victoria y tras hacerse profesional, pues realmente se empezaba a hablar de Flex como alguien que venía a remover o agitar el culturismo profesional, alguien que venía allá a ser primero el primer día. Y debuta en el Ironman Pro del año 93, gana su debut profesional, y esa victoria le establece realmente como uno de los mejores culturistas del mundo, así que los titulares de las revistas no iban muy desencaminados. En ese evento bate a Lila Brada, que venía de hacer segundos y terceros puestos en el Olympia, bate también a Vince Taylor, bate también a Paul Dillette. Por cierto, bueno, decir que a Lila Brada también le hemos dedicado un vídeo que tenéis en el canal. Después del Ironman va al Arnold Classic, que por aquel entonces pues el Arnold era bastante nuevo, tenía 5 añitos, y Flex se convierte en el cuarto ganador, batiendo realmente a los mismos que había batido en el Ironman,
Hace también después el French Pro y el German Pro, gana los dos, va al Mister Olympia y bueno, recordamos que es el Olympia del año 1993, el segundo Olympia de Dorian, del cual también hablamos en el vídeo de Dorian porque le hemos dedicado un vídeo completo. Y realmente pues bueno, empezaba lo que es la era de Dorian, que había dado comienzo en el año 92 al ganar a Kevin en Finlandia. Y el segundo Mister Olympia de Dorian, pues bueno, tuvo lugar ese año, en el año 93. Flex quedó segundo en su año de debut en el Mister Olympia y en su año de debut como profesional. Y realmente los que hayáis visto el vídeo anterior, pues os daréis cuenta de que la temporada de debut de Kevin y la temporada de debut de Flex son bastante parecidas. Ambos ganan eventos, ambos hacen grandes puestos y los dos hacen un primer o un segundo puesto en su primer Mister Olympia, lo cual es una barbaridad. Y siguen aquí las similitudes entre las carreras de los dos. Y después del Mister Olympia, pues Flex viaja a Europa para hacer el Grand Prix inglés, donde queda segundo por detrás de Charles Cresmont. Y por seguir un poquito con las similitudes entre ambos, pues sabéis que Kevin, después de su año de debut, se rompió completamente el pectoral, estuvo a punto de desaparecer del mundo del culturismo. Y el caso de Flex, pues es bastante peor, pero realmente es traumático, al igual que lo de Kevin. Después de su año de debut, de ese año tan increíble, pues tiene un accidente de coche del cual no muere de milagro. Y es que Flex, pues bueno, como ya hemos dicho, venía teniendo problemas psicológicos, tendencias suicidas desde muy pequeñito. Y a medida que empieza a ganar dinero, pues esas tendencias, como suele pasar al tener este tipo de problemas, pues se agravan bastante, porque tenemos que realmente darnos cuenta de que en un año Flex pasa de ser segurata en un bar a ser un culturista profesional de primer nivel, de haber ganado varios eventos en un año, uno de ellos un Arnold Classic, de haber quedado segundo en un Mr. Olympia, de tener un sueldo fijo de Wider, con lo cual pasa a ser un culturista profesional de mucho dinero. Y eso hace, pues bueno, que se le vaya un poquito la cabeza, se compra una casa de 7 pisos en Hollywood, se compra coches muy rápidos. Y él mismo pues dice hoy en día que realmente los coches se los compraba para intentar suicidarse, para conducir de manera demente por las calles y tratar de morir. Y ese día pues no lo consiguió, pero estuvo muy muy cerca de hacerlo. Y es que el día 9 de junio del año 94, a las 2 de la madrugada, en la autopista de Santa Mónica, pues Flex tiene un accidente brutal. Ya veis cómo quedó el coche, se rompió los discos C5 y C6, que es la misma lesión que había dejado tetrapléjico al actor de Superman Christopher Reeve. Se rompe también la clavícula, le queda la oreja colgando, por poco pierde un ojo y bueno, pues todo apuntaba en aquel momento que la carrera de Flex en el culturismo había llegado a su fin y que no iba a volver jamás. Como es lógico, pues pasa bastante tiempo recuperándose de las lesiones, porque bueno, pues no había sido pequeña. Y también pues durante el proceso de recuperación él cuenta que bueno, pues estuvo sumido en una depresión muy intensa por el dolor, por la frustración. Y durante ese proceso de recuperación la frustración era tan grande y el dolor era tan grande que intentó suicidarse otra vez, varias veces, sin éxito. Y bueno, de alguna manera sacó fuerzas de lo más profundo de sí mismo y consiguió volver al culturismo en el año 95, un año después del accidente, y lo hizo de una manera increíble porque volvió a ganar. Y es que vuelve al evento en el que había debutado como pro en el año 93, el Ironman Pro, y realmente, para sorpresa de todo el mundo, lo gana imponiéndose a Aaron Baker, imponiéndose a Lee Priest, gana también el South Beach Pro, queda segundo en un Arnold Classic por detrás solo de Michael François, queda octavo en el Olympia y quinto en el Grand Prix de Madrid. Y lógicamente, pues hombre, el físico realmente pues no era igual que el año anterior, pero es que pensad que solo un año antes se había literalmente roto el cuello, y volver de esa manera y ganar eventos es algo inaudito. Y bueno, es algo de lo que podemos sacar pocas conclusiones, porque tanto él como Kevin volvieron de lesiones y de situaciones de las que nadie había vuelto. Kevin volvió de una rotura completa y absoluta de pectoral y volvió a ganar eventos, volvió a ser segundo en el Mister Olympia, volvió a un gran nivel, Flex igual. Y no hay un secreto mágico, no hay un tratamiento especial, simplemente decidieron que esas lesiones no iban a poner fin a sus carreras deportivas. Y fue tal cual ellos quisieron, simplemente volvieron y volvieron a ganar. Con lo cual yo creo que es una historia que como poco motiva. Al año siguiente ya sí que se nota que Flex va volviendo a ser el que había sido antes. Y eso se ve reflejado en los puestos. Gana otra vez el Ironman Pro. Gana la prestigiosa Noche de los Campeones en Nueva York. Gana el Florida Pro.
queda segundo en el Arnold por detrás de Kevin, queda cuarto en el Olympia por detrás de Dorian, de Sean y de Kevin, y se confirma que Flex ha vuelto. En el 97 gana por cuarta vez el Ironman, gana por segunda vez el Arnold Classic, gana el San José Pro, y todo apuntaba a que Flex estaba en su mejor momento otra vez, apuntaba que iba a ser el mayor rival para Dorian en el Olympia. Todo el mundo decía que si alguien iba a ser capaz de batir a Dorian, iba a ser Flex. Pero desgraciadamente, a 9 días del Mr. Olympia, Flex se retira de la competición por una historia que creó bastante revuelo en la época, seguro que algunos acordáis. Y es que bueno, pues se contó que a 9 días del campeonato, Flex fue asaltado por 3 hombres que buscaban robarle el coche. Estos 3 hombres aparentemente sabían artes marciales, como Flex también sabía artes marciales, pues se intentó defender, le dieron una paliza que aparentemente le dejó bastante magullado para competir, se retiró y bueno, pues lógicamente esta historia dentro del mundo del culturismo creó bastante revuelo porque la gente no se lo creyó, la gente dijo que Flex tenía miedo de Dorian y la historia, pues se creó una leyenda alrededor de la historia que se quedó con el nombre de Flex y los ninjas. Y se le vacilaba con esa historia y bueno, pues nadie se lo creyó. Como sabéis, pues el Olympia del año 97 lo ganó Dorian, fue el 6º Olympia que ganó frente a Nasser el Sombati, lo tenéis cubierto también en el vídeo de Dorian. Para el año 98, pues el panorama ya se había despejado, Dorian ya no estaba, los ninjas tampoco estaban y todo apuntaba esta vez seguro a que Flex iba a levantar el Sandow, se iba a convertir en el 10º Mr. Olympia. Y bueno, pues el Mr. Olympia de ese año se celebró ni más ni menos que en el Madison Square Garden, un lugar mítico de conciertos y de eventos. Y Flex se presenta a ese Olympia tras haber ganado ese año por 5ª vez el Ironman, por 3ª vez el Arnold. Y bueno, pues tras haber ratificado lo que todo el mundo creía de él, que era el mayor nombre para ganar el Olympia ese año. Pero por desgracia para Flex, como todos sabemos, en el año 98 aparece un chaval que llevaba ahí muchos años, que nadie se había fijado en él. Y ese año, pues no es solo que se fijen en él, sino que se convierte en el 10º Mr. Olympia. Y ese chaval, pues no es otro que Ronnie Coleman. Con lo cual, Flex repite segundo puesto en el Olympia, como había hecho el año de su debut. Y se va a casa realmente sin saber muy bien lo que acaba de pasar. Yo creo que fue una sorpresa enorme para todo el mundo del culturismo. Y sí que es verdad que viendo las puntuaciones, pues Flex vio que Ronnie le había ganado por 4 puntos y Flex comenta que bueno, él sabía en lo más profundo de sí mismo que para ese Olympia no se había preparado al 100% porque lo daba por hecho que iba a ganar, que no tenía competición ninguna y bueno, pues no fue así, pero sí que es cierto que sabiendo que no lo había dado todo, tomó la decisión de que para el 99 se iba a preparar con todo, lo iba a hacer todo como no lo había hecho nunca y le iba a quitar ese título a Ronnie, iba a reducir esa distancia de 4 puntos y se iba a convertir en Mr. Olympia. Tal fue su seguridad en que iba a ganar el Olympia que en el año 99 no hace ningún otro evento, no hace ni el Ironman, ni el Arnold, ni ninguno de esos otros eventos que siempre ganaba, sino que se prepara única y exclusivamente para el Olympia, celebrado ese año en el Mandalay de Las Vegas y ese año, pues bueno, realmente Ronnie estaba intratable hasta tal punto que bueno, hizo una puntuación perfecta dejando a Flex otra vez segundo, algo con lo que Flex no estuvo de acuerdo, como podéis ver claramente en el vídeo, y por lo que bueno, pues después pidió disculpas. Y a pesar de eso, pues sí que es cierto que bueno, Flex había batido a grandes leyendas en ese evento como Chris Cormier, Kevin LeBron, Sean Rey, Nasser El Sombati. Dato curioso es que el año 99 fue el primer Mr. Olympia en el que compitió Jay Cutler y quedó 14º. Tras ese Olympia, Flex hizo el Grand Prix inglés, el campeonato del mundo, quedó segundo en los dos y cerró un año de segundos puestos en todos los campeonatos. Y tras esa temporada, pues se le diagnostica una enfermedad de riñón hereditaria que poco a poco le va alejando del culturismo, cada vez compite menos. El año 2000 es el último año en el que compite más de una vez. Vuelve al Ironman, donde no lo gana, sino que queda segundo. Gana el Arnold, el Grand Prix de Budapest, pero hace un tercer puesto en el Olympia. En el 2001 no compite y en el 2002 queda 7º en el Olympia y en el 2003 queda 3º en el Ironman, tras lo cual se retira. Alrededor de esas fechas del año 2003 es cuando le hacen el trasplante de riñón, decide alejarse del culturismo y vuelve al que había sido su primer amor, su primera pasión, que son las artes marciales. De hecho, en el año 2005 en el Arnold ganó el torneo de su disciplina concreta de lucha.
Y a partir de ahí, pues realmente ha seguido muy presente en la industria del culturismo, en la industria de la salud. Escribió en el año 2004 una biografía muy conocida llamada Flex Ability, realmente donde su familia se enteró del tema de los abusos. O sea, hasta ese año su familia no sabía nada de los abusos que Flex había sufrido en las calles cuando era un niño. Se le ve siempre presente en expos, en eventos, para hacerse fotos, dar consejos, siempre sonriendo. Fue ejecutivo y director de relaciones públicas en la multimillonaria empresa californiana All American Nutrition, y en el año 2017 decidió volver al escenario para despedirse de sus fans a los 52 años. Reapareció en la categoría de Classic, donde hizo un 15º puesto, pero bueno, sí que es cierto que tuvo un momento muy bonito en su retorno. Dio un discurso en el escenario con todo el mundo en pie, una gran ovación, y yo creo que es lo que él buscaba al final. Desgraciadamente, 2 añitos más tarde, en el año 2019, Flex es ingresado de urgencia por serios problemas de circulación en una pierna, problemas que los médicos atribuyeron a la enfermedad hereditaria que había tenido de riñón, a lesiones provocadas por las artes marciales y al accidente que había sufrido de coche. Flex estuvo en coma varios días y, por desgracia, pues la única solución que se encontró pues fue amputarle la pierna derecha. Y lejos de frenarle la amputación, yo creo que ha sido lo que le ha cambiado la manera de ver la vida. Está más presente que nunca, está más abierto que nunca a hablar de la salud mental, de los problemas que él afrontó durante su vida y durante su carrera. Y creo que es más que nunca una presencia muy positiva en nuestra industria, alguien que da mucha visibilidad a temas importantes, como lo que digo, la salud mental en definitiva. Da muchas charlas, da muchos seminarios, ha lanzado su propia línea de suplementación, es entrenador de mucho prestigio, entrenador entre otros de Andrew Jack, fue entrenador de Keon Pearson, y bueno, pues alguien que continúa presente en el mundo del culturismo. Y en definitiva, pues creo que ha sido, además de un culturista icónico, porque eso es irrebatible, es uno de los culturistas más icónicos de la historia. En todos los gimnasios de culturismo que vayáis, encontraréis la mítica foto de Flex haciendo una pose de espaldas en el Olimpia del año 93. Y además de eso, pues es un ejemplo de superación, es un ejemplo de no dejar que nada, independientemente de lo horrible que haya sido, te tumbe, de siempre levantarte, de siempre seguir hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que tomar de él, así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, dejad un comentario, suscribiros al canal, dadle al me gusta, compartidlo con vuestros colegas y nos vemos en el próximo.